Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez desde acá del área de Chicago. Feliz y contenta con un clima espectacular que nos sorprende Chicago todos los días con esos cambios de clima. Pero bueno, hoy les doy la más cordial bienvenida a los que se conectan por primera vez y obviamente a todos los que se conectan sábado tras sábado en estas conferencias que son dirigidas por nuestro querido doctor Eduardo Sholko, que para quien no conozca al doctor Eduardo Sholko, es el exdirector de uno de los hospitales más grandes aquí en Chicago, Illinois, del área materno-infantil, actualmente profesor asociado de una de las mejores universidades, que es la Northwestern University, también aquí en Chicago, Illinois, pero sobre todo, un médico que constantemente trabaja con lo que es la comunidad latina en la prevención de la salud. Y creo que eso tiene mucho mérito. Hoy tenemos una invitada muy especial que desde que la conocí nos impactó por su pasión, su compromiso también con la comunidad y que se identifique inmediatamente con el doctor Eduardo Sholko por ese compromiso social en llevar temas de verdad que nos atañen a la comunidad, sobre todo a la comunidad latina, por esas falta de información. En realidad hemos tenido varios pregúntale al doctor, con el doctor Eduardo Sholko, donde las personas se quedan sorprendidas porque no conocían por qué razones tenían ciertas enfermedades. Nunca me imaginé que el tema que hoy se va a tocar, que es metabolismo parte 1, obesidad, tuviera tantas preguntas. Siempre hacemos preguntas previas en nuestra página de Facebook, Ciencia y Salud Vive Mejor, que quedará grabada esta conferencia para que quiera compartirla con alguien más. Y también la tenemos en nuestro canal de YouTube, Helen Science. Y que nunca me imaginé que tuviéramos tantas preguntas. Hubo 335 preguntas. Obviamente va a ser un poco complicado el responder cada una de ellas. Y tomé las primeras tres, porque obviamente no quiero pensar que Claudia, la mía era más importante o la de fulano era más importante. Y una de las cosas que encontré, obviamente, es que a partir de la pandemia hemos subido más de 5 o 6 libras. Tiene que ver mucho por la falta de salir, la falta social, la depresión. No sé, en realidad no tengo la menor idea. ¿Cómo identificar un problema metabólico? Mi doctor me dijo que mi problema de diabetes es causa acerca de problemas metabólicos. Se me hizo inverosímil. ¿Qué tiene que ver la parte metabólica con la diabetes? No sé en realidad si esto sea cierto. Soy una persona sana, como bien, hago ejercicio y meditación y aún así he tenido problemas de diabetes. ¿Tiene que ver con la parte metabólica? Y bueno, ¿quién mejor para responder todas esas preguntas que nuestra invitada especial, que obviamente tiene todo el conocimiento científico? Es una mujer muy preparada, la doctora Omidres Pérez, venezolana, pero radicada en Ecuador, parte del equipo del doctor Eduardo Sholko, médico especialista en medicina interna. Y ahí les va, endocrinología y metabolismo. ¿Quién mejor que ella para hablarnos de este tema tan interesante? Que yo cada vez que se tocan temas, todos se me hacen interesantes, pero esto se me hizo extraordinario. Empecé a leer un poco acerca de hecho, pero hay algo bien importante. Es un médico que le ha cambiado la vida a muchas personas porque está certificada en teleconferencias. He visto sus conferencias, sus testimonios de personas que por años habían tenido problemas de obesidad y que hoy por hoy, gracias a la doctora, obviamente han tenido cambios radicales. Así que bienvenida, doctor Omides. Gracias, gracias por su tiempo, su espacio, su amor y su compromiso a toda esta comunidad a nivel internacional. Le doy la más cordial bienvenida y le cedo los micrófonos. Ahí está, en mudo, doctora. Todavía no tiene su mudo. Okay, Ahí listo. está, perfecto. Gracias. Gracias, Clau. Gracias a todos por la oportunidad maravillosa. Gracias al doctor Eduardo Sholko por la invitación. Y pues un placer y un honor poder compartir con ustedes en este espacio un tema de gran importancia, la obesidad. Un tema que pues para muchos ha sido algo tan común, tan frecuente, que lo estamos tomando como algo que no tiene relevancia, es algo que estamos viendo en la calle, en el día a día, esos kilitos de más que pues, ay, no me entra el bañador, no me entra el pantalón, eso es algo, me compro una talla más o simplemente me voy al plástico y me quito esas llantitas y no pasa nada. Esto no es un simple problema de estética. Esto va mucho más allá y hoy quiero conversarles con todos ustedes de esta gran pandemia, una pandemia silenciosa que si bien es cierto, está muy presente a nivel global, poco se ha hablado de ella. Y con respecto a esta pandemia,
Todavía no hay vacuna. Muy lejos estamos de controlarla. Y peor aún, está cada vez más arraigada en todas las sociedades. Ya no solamente es sociedades industrializadas, ya no solamente es de países desarrollados, estamos viéndola de manera global, llevándose niños, adolescentes, adultos mayores. Esto es algo que viene en un crecimiento realmente impresionante. Estamos hablando de que incluso pasa en la cara de nosotros. Cuando nosotros le preguntamos a un paciente, a cualquier persona, ¿usted tiene en su familia obesidad? No, realmente no. Pues mi mamá es un poquito llenita, pero no, obesidad, obesidad no. Pues entonces vamos a empezar definiendo los conceptos. ¿Qué es obesidad? Y comenzamos hablando obesidad a través de una sencilla fórmula donde se calcula el índice de masa corporal, que no es más que la aplicación de esta simple fórmula, peso entre estatura al cuadrado. Y de acuerdo a esto, nosotros vemos los diferentes índices de masa corporal y cómo cambia la persona de acuerdo si tiene sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2, grado 3 o incluso grado 4. Y estos grados no es solamente un número. Ay, sí, yo tengo obesidad, obesidad grado 1, 2, 3, esto no es un número nada más. Es que a la medida que aumentamos, vamos progresando en esta escala, van aumentando los riesgos. Ahora, es solamente el peso en índice de masa corporal. Ya sabemos que no es todo. Además del peso, es saber de qué es este peso. ¿Dónde está el peso? Y aquí les muestro esta gráfica muy significativa. La figura del centro con respecto a la chica del lado de ustedes a la derecha tiene las dos 60 kilos, pero evidentemente la del lado de su derecha tiene una diferencia en su distribución corporal totalmente clara con respecto a la del centro. Pese a que pesan 60 kilos ambas, por su parte, la de la extrema izquierda tiene 13% de grasa, al igual que la de la extrema derecha, pero evidentemente también tienen diferencias visuales francamente notorias. ¿A qué se debe esto? Porque no es solamente el peso. Esta de 60 kilos con respecto a la de la derecha, que también son evidentemente diferentes visualmente, tienen composiciones corporales diferentes. E igual con la de la extrema derecha. Quiere decir que el tema no es solo el peso, es también de qué es ese peso y qué función metabólica es lo que nosotros estamos teniendo en nuestro cuerpo y cómo está funcionando esa composición corporal en nuestro día a día. No es igual la chica del centro de 60 kilos con 30% de grasa corporal a esta chica de la derecha con 60 kilos y 13% de grasa, porque ella evidentemente va a tener 15 kilos de masa muscular que no tiene la chica del centro. Por eso es que es tan importante tomar en cuenta ya no solamente el índice de masa corporal, sino también un detalle cada vez más prominente, que es la circunferencia abdominal, la cual se mide de manera muy sencilla, es el punto entre la última costilla y el borde superior de la cadera. Ese punto, que puede o no coincidir con la cicatriz umbilical, nos va a decir cómo está nuestro riesgo cardiometabólico. Así es, esa cintura nos va a decir qué posibilidades de riesgo podemos tener. Y para los latinos, esta es nuestra medición. Y un hombre latino tiene más de 94 centímetros de abdomen o una mujer más de 88 centímetros, pues simplemente está en un momento de riesgo cardiometabólico. Es decir, no solamente es el porcentaje de grasa, sino también dónde está esa grasa, ya que no toda la grasa es igual. Por eso es tan importante, primero, saber si estamos obesos o no. Segundo, ¿de qué es ese peso? ¿Dónde está ese peso?
es porcentaje de grasa o de masa muscular, y de esa grasa, ¿dónde está la grasa? ¿Está en el abdomen o está en la periferia? Sumamente importante, ya que no toda la grasa es igual. Cuando estamos hablando de grasa periférica, como ven en la derecha, es una grasa que está más en las caderas y es una grasa que no tiene un efecto tan intenso desde el punto de vista de riesgo cardiovascular como el que ven a la izquierda, donde es una grasa abdominal que infiltra los órganos y es esta la que tiende a producir infartos, problemas cardiovasculares, diabetes, hígado graso. Y como pueden ver en esta imagen, es esta grasa la que se mete dentro del hígado y produce el famoso hígado graso, es la que se mete dentro de las vísceras, incluso dentro del corazón, como lo pueden ver aquí, se mete dentro de los músculos, produce resistencia a la insulina, la famosa resistencia a la insulina que muchos de los pacientes tienen, y pare usted de contar. Estas alteraciones, esta grasa metida donde no debe, es la causa que disfunciona muchísimos ejes hormonales, lo que va a traer como consecuencia que empecemos una cascada de trastornos metabólicos que ocasionarán no solamente diabetes, sino infartos, problemas cerebrales, disfunciones, cáncer y muerte. El camino hacia la muerte e incluso cavar la tumba con los dientes. ¿Y cómo sucede esto? Pues es muy simple. No toda la grasa es igual. De acuerdo a dónde y cómo esté nuestra grasa, nosotros tendremos diferentes respuestas. De acuerdo a la grasa y dónde esté, y sobre el estado donde nosotros nos encontremos, si comemos demasiado, si somos sedentarios, si comemos mucha grasa, muchas harinas, va a pasar dos cosas con ese tejido adiposo, con esta grasa. O la grasa se crece o la grasa se multiplica. Es decir, o hay otros tejidos de grasa que forman más grasita, o la grasa que ya está se engorda, se infla. Si la grasa se infla, se busca más ubicar hacia la parte central y es donde aumenta el riesgo cardiovascular. Cuando se multiplican unas grasitas sobre otra, es producida hiperplasia, se tiende a ubicar más en la parte periférica, en la parte subcutánea. Y este individuo, aunque tiene grasa y no es nada estética ni nada linda, tiene menor riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa en este caso? Que este es el individuo que se ve una llantita, que se ve una revolvera, que se ve un poquito de grasa y va y se saca esta grasa hiperplásica con el cirujano plástico. ¿Y qué va a pasar? Que su cuerpo va a recuperarla, pero en hipertrofia. Empeora el proceso de inflamación vascular, lo que trae como consecuencia que esa grasa hipertrófica, es decir, gorda, que creció, va a producir mucho estrés oxidativo. Montones de sustancias inflamatorias que ustedes pueden ver aquí en flechitas y en colores, que no voy a ahondar en esto para que no pasemos a lenguaje médico, que pues no nos queremos enrollar aquí, al lenguaje endocrinológico, que es bien complejo, pero que les puedo traducir en lenguaje sencillo: sustancias que produce nuestro cuerpo, que inflaman nuestras arterias, que inflaman nuestro corazón y todas las células de nuestro cuerpo, lo cual va a ocasionar inflamación de las células del páncreas, del hígado, del cerebro, de las arterias, del corazón, de los riñones, desde el pelo hasta la uña. No hay órgano que no esté bajo el influjo de todos estos sistemas de estrés oxidativo producido por el tejido graso disfuncional en estos pacientes. Esta inflamación produce alteración de la señal de la insulina, hipertensión, daño vascular,
aterosclerosis, trombosis, infarto y coágulos. Entonces, son pacientes que van a tener mayor riesgo de no solamente diabetes, síndrome metabólico, infarto, aterosclerosis, sino también de Alzheimer. Y este detalle es súper importante. Ya sabemos que las señales metabólicas, los químicos, las sustancias inflamatorias que produce nuestro tejido graso también pueden favorecer a enfermedad de Alzheimer. Hoy está llamada la enfermedad de Alzheimer, la diabetes tipo 3. Así que no podemos imaginarnos que la obesidad va a pasar libre de implicaciones en nuestros órganos y sistemas y que simplemente son llantitas que no se ven lindas. Pero además de todo este panorama que estoy presentándoles de aquí de manera muy sucinta, ¿no?, es un problema que empieza con una cascada de cambios, que si bien es cierto, se van acumulando progresivamente, no duelen, lastimosamente no duelen, hasta que hayan cambios crónicos e irreversibles sobre diferentes órganos y sistemas. Y es por eso la importancia de que nosotros estemos aquí conversando de esto, porque nosotros somos la voz del dolor que no duele en este momento de todos los que nos están viendo, que tienen una cintura abdominal más de 88 o más de 94, que son sedentarios, que comen alimentos de alto índice glucémico, es decir, muchas harinas, muchas azúcares, muchas grasas, y que además están ahorita pensando, como dicen muchos de mis pacientes, son los kilos de la felicidad. Tengo mucho dinero invertido allí, imagínense. Están invirtiendo el dinero con el cual están cavando su tumba, literalmente hablando. Pues cuando vemos este escenario, realmente es momento de nosotros pensar qué estamos haciendo con cada una de las decisiones que estamos tomando en nuestra vida. Y cuando les hablaba del índice de masa corporal, como les decía, no es solamente un número. Y quiero que observen la relación que tiene cada numerito de este índice de masa corporal con enfermedades crónicas. Los pacientes de bajo peso, es decir, con índice de masa corporal menos de 18, tienen mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de sistemas inmunes deprimidos, anemias, entre otras cosas. Es decir, también una deficiencia de peso tiene problemas. Pero los pacientes con sobrepeso, es decir, que tienen sus curvitas, no, yo no tengo obesidad, pero tú sabes, estos kilitos, estas llantitas, ya tienen mayor riesgo de hipertensión y de diabetes tipo 2. Los pacientes con obesidad tipo 1, estamos hablando que ya tienen más riesgo de hiperlipidemia, es decir, colesterol y triglicéridos altos, y afección de los nervios, de las piernas, de los pies y afección de las arterias del corazón. En los pacientes con obesidad grado 2, es decir, índice de masa corporal entre 35 y 39.9, hablamos de que tienen mayor riesgo de enfermedades articulares degenerativas, artritis, artrosis, entre otras. Pero miren esto, los pacientes ya con obesidad grado 3 pueden incluso aumentar de manera sustancial de 2.5 y hasta 3.6 veces más el riesgo de presentar cáncer de colon, de recto, próstata, útero, vías biliares, mamas y ovario. ¿Ustedes se imaginaban que esos kilitos de más, esa gordita simpática, tenía 3.6 veces más riesgo de tener cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de vías biliares? Es muy interesante. Hay que tomarte en serio el tema del peso. No es nada más de diabetes, no es nada más de hipertensión, que ya de por sí es bastante serio. Es riesgo de demencia, de Alzheimer, de trombosis, de infartos, que son enfermedades que le dan alta carga
económica y familiar cambia no solamente la vida del paciente, sino de todo su entorno, así como el cáncer. Pero sigamos. Aquí les muestro un pequeño esquema donde se explica claramente cuál es la relación. A medida que está la obesidad, se producen alteraciones neuroendocrinas, donde se incluye la insulina, la famosa insulina, leptina y prolactina, que de manera crónica se alteran producto de la obesidad. Se produce la inflamación crónica, que no duele, pero que daña, muy importante, y que favorece ese estrés oxidativo crónico que produce un microambiente tumoral, el cual es la cuna perfecta para aumentar su riesgo de cáncer. Y muchos pacientes llegan a mi consulta bajo esta condición y me dicen: doctora, se volvieron locas mis hormonas, no puedo parar de comer, ¿qué me pasará? Es que se volvieron locas mis hormonas. Es que yo no sé, esa ansiedad de comer. Pues no son locas las hormonas solamente. Es que cuando se presentan todos estos cambios hormonales debido al problema inflamatorio y de peso, se altera la leptina, se altera la prolactina, se altera la insulina, además del cortisol y muchas series de cambios hormonales, así como la inflamación crónica. Todos estos cambios metabólicos van a producir una alteración sobre los ejes del deseo de comer. Y hay un cambio muy, muy poderoso, tanto a nivel del cerebro como a nivel periférico, en una serie de hormonas y contrarreguladores muy complejos con el equilibrio de apetito y ganas de comer versus no ganas de comer. Es decir, como o no como, como o no como. Y se activa una cascada, como ven aquí, de sustancias en nuestro cuerpo, tanto central como periférica, es decir, tanto cerebral como a nivel gastrointestinal y hormonal, que permiten que el paciente coma, 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 incluso hasta sin hambre. Por esta razón es tan complejo el asunto del equilibrio del alimento y esta situación hormonal. ¿Es metabólico? Es una combinación. Realmente hay un complejo: hormonas, metabolismo, neuropéptidos, que están trabajando en conjunto. Es mucho más que solamente una comida. Es mucho más que irse al cirujano plástico para que le quite las llantitas. Hay que manejarlo de manera combinada, completa, y entender que es un compromiso. Entender que hay que trabajarlo desde el cerebro, porque hasta el metabolismo cerebral está influyendo de manera poderosa en estos cambios llamados obesidad. Y miren estas resonancias magnéticas de un cerebro normal versus un cerebro de un paciente con sobrepeso y obesidad, donde se evidencia cambios en las funciones de áreas específicas de los pacientes con cerebros, en pacientes con obesidad y con sobrepeso. Incluso con sobrepeso, señores. Incluso en estudios neurofuncionales en cerebros de pacientes obesos y comparados con otros tipos de adicciones. Se habla ya de que se estimulan áreas cerebrales muy similares a adictos a la cocaína, sobre todo en aquellos pacientes con obesidad adictos a los carbohidratos, azúcares simples, razón por la cual esta adicción es importante trabajarla de manera combinada: hormonas, neuroquímicos, hormonales y cerebrales, para poder lograr el éxito. No es solamente un simple aspecto, es una combinación de aspectos. Esta poderosa estimulación cerebral
al punto de llegar a estimular centros cerebrales sugestivos o tan intensos como la cocaína, están dadas por combinaciones neurohormonales. Y es por eso que muchos de los médicos les dicen a los pacientes que son alteraciones metabólicas, porque estas alteraciones neurohormonales cambian el metabolismo tanto de las células del tejido graso como las alteraciones del tejido cerebral y las respuestas del sistema del tejido graso. Sí, son alteraciones metabólicas. Pero no es algo tan simple como para decir, como van muchos de mis pacientes a la consulta, doctora, deme una pastillita para activar el metabolismo. Doctora, una pastillita que me ayude a activar el metabolismo. Este es el sueño dorado de todos los pacientes. Y pues imagínense, de todos los pacientes, no solo los que van a mi consulta, sino de muchísimos millones de pacientes que andan buscando la solución mágica. Y les muestro las listas de medicamentos que están tanto aprobados como en estudios para este fin. Pero la lista en estudios son muy grandes incluso, y pues ¿saben por qué todavía sigue en área gris? Porque no consiguen, porque todavía hay una lista gigante de fármacos que se han aprobado y se han sacado del mercado, una lista pequeña de los que estamos usando y que no dan grandes resultados, y una lista gigante en investigación con resultados quizás poco promisorios. ¿Y por qué? Porque esto es una enfermedad de origen multifactorial, y hay que entenderla y trabajarla bajo este contexto para que nosotros podamos tener un éxito a mediano y largo plazo. El éxito en el manejo de la pandemia llamada obesidad, es importante entenderlo desde la célula misma, desde la base inflamatoria, desde la base neuroquímica, hormonal y metabólica, para que podamos trabajarlo desde la raíz y de allí poder ofrecerle a nuestros pacientes todo el complejo resultado que implica el peso saludable. Así que si usted está buscando este resultado, hay que atenderlo como una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Espero que le haya dado luces a todos ustedes y se comprometan con su vida y su salud, ya que la obesidad, mínimo 10 años menos de vida, les va a quitar a todos. Así que manos a la obra, dispuesta a sus preguntas y a todo lo que quieran destacar al respecto. Muchas gracias, una maravilla. No sé, Claudita, qué es lo que pensás, pero obviamente no sé si la doctora todavía hace consultas fuera de Ecuador por telemedicina. No sería una mala idea. No, yo no llego a ver su website. Es doctoraomidrespérez.com, el www. Muy bien. La doctora es especialista en endocrinología y metabolismo. Yo voy a meter un poquito mi cuchara, pero yo soy especialista en medicina de familia. Y un poco voy a hablar, a complementar un poco lo que dice la doctora, ¿no es cierto? Muchos de ustedes que han estado conmigo en Pregúntele al Doctor escuchan esto cuando yo digo, bueno, vamos a sacar su índice de masa corporal. ¿Cuánto mide? ¿Y cuánto pesa? Bueno, en realidad yo pesaba 74. Yo también pesaba 74 cuando tenía 22 años. Entonces, muy importante es para cada uno de ustedes, pero una cosa importante que nos pasó a nosotros, Omidres, cuando ya vas a ver que lo puse en mi presentación, es que la gente cree que vos tenés que tener 50 años, como del corazón se mueren de 50, vos tenés que tener 50 años para empezar a preocuparte del peso. Y yo digo, bueno, no es solamente el peso, como ustedes vieron, la distribución tiene mucho que ver. Y para el que haya estado en mi Pregúntele al Doctor, la señora que compra prednisona por 4 años, ¿sí? Prednisona porque le duelen las manos, pero no va al médico. Claro, lo que no quiere es que le dé una mala noticia al médico, así que
no tiene la mala noticia, compra prednisona sin prescripción y después vienen las catástrofes. Entonces, la parte endocrinológica en la sobredosis de prednisona en todos los países donde el farmacéutico le vende prednisona, le vende antibióticos, etcétera, tengan mucho cuidado. Y a eso me voy a referir yo. No sé, Clau, hay un montón de preguntas. Y bastantes, doctor Xolco, pero me encantaría que primero diera su exposición y al final pudiéramos responder, ¿Pudieran ustedes responder una o dos preguntas, si le parece? ¿Vos te quedás, Omidres? Muy bien. Entonces, sí les digo, anoten, porque varias personas que yo tampoco tenía la clave, tanto en la tiroides, muchas personas creen que la tiroides... yo tengo tiroides. Bueno, hay muchas enfermedades tiroideas y muchas bastante mal manejadas. Entonces, muchas veces, y les digo porque yo manejaba residente de medicina de familia y terminábamos nosotros, a ver, vamos a ir a la bibliografía, todos esos pacientes que no pueden adelgazar, entre comillas, las mujeres tienen 4-1 más enfermedades tiroideas. Y consulten, ahora que tenemos telemedicina, es mucho más fácil consultar, obviamente, con un especialista. Hay muchísimos personas ahora que pueden consultar por telemedicina. Inclusive se ha permitido en Estados Unidos que uno pueda consultar por telemedicina con el paciente ahí mismo. Entonces uno llama al psiquiatra, llama en este caso al especialista en endocrinología y metabolismo, porque tiene un calcio que no lo entiende, tiene una tiroides rara, tiene una TSH normal alta, pero el paciente tiene frío. Todos esos pacientes que yo constantemente hablo, tengan cuidado, porque nosotros hemos visto endocrinólogos tratar embarazadas que nosotros pensamos que no había que tratar, con problemas tiroideos, y eso sí repercute en el chico. Entonces, es lógico hoy por hoy que uno tiene esta posibilidad de que ustedes hagan consultas. Voy a poner mi presentación, pero sí me dio idea con todo lo que sabe la doctora, que eso sí es muy importante, porque nos hemos acostumbrado a la respuesta. Inclusive les digo, yo muchas veces mandaba mi propia historia. Nosotros en el hospital de Cook County impusimos que uno pueda mandar la historia clínica, por supuesto, que uno pueda mandar la historia a un especialista. Y a veces el mismísimo especialista te dice... Y le pediste esto, ustedes ahí vieron CRP y muchas veces un marcador, la C-reactive protein, en los obesos. Ustedes se van a sorprender a veces que solamente tienen obesidad. Y el endocrinólogo le dice, no, hacele un régimen y vamos a testearla dentro de 2 meses. Bajan 8 libras. Y baja la proteína reactiva. Parece mentira la relación entre la obesidad y la inflamación. Les digo para los pacientes hombres, ¿sí?, que nosotros tendemos a, bueno, no pasa nada. Vayan, hay artículos muy buenos entre obesidad y próstata, la hipertrofia prostática benigna. Así que sí, yo te agradezco mucho, Omidres, y si ustedes quieren, no pusieron, ves que dice, pusieron certificada en telemedicina, pero si podés poner su web. Ya puse por ahí, compartí su website, doctor Xolco, para quien quiera compartir a la doctora, contactar. Entonces, esto lo conocen todos, yo soy muchísimo más viejo que la doctora Omidres, muchísimo menos simpático, así que van a tener que aguantar solamente un ratito, por eso puse unos cuantos chistes. Acá tienen uno de estos chistes que tienen doble sentido. Dice la señora, ya sé por qué estoy engordando. Es el shampoo. Hoy me di cuenta. En el envase dice, para dar cuerpo y volumen.
Así que desde hoy empiezo a bañarme con jabón lavaplatos que dice disuelve la grasa hasta la más difícil. Esto va, si bien es un chiste, no me van a creer que yo tuve pacientes que me trajeron la famosa píldora mágica brasilera para adelgazar. Lamentablemente hubo una investigación, porque una vez que encontramos 5 personas que murieron en Chicago solamente debido a una diarrea osmótica por esa famosa pastilla. Claro, sí adelgazaba, lógico que adelgazaba. Y ese es el problema. El problema, cuando pusiste la filmina, la diapositiva de la píldora mágica, me acordé, porque me acuerdo que venía como en unos saquitos, te daban 20 píldoras en un saquito. Y el saquito no decía que tenía las píldoras adentro. Y se vendía, vamos a ponerle, $50. Y había gente que lo compraba, me lo traía y me decía, doctor, ¿yo puedo tomar esto? Entonces tengan mucho cuidado, porque sí creo que esto tiene que ver con lo que dimos, y esto está todavía en Ciencia y Salud, claro. Todo está grabado, doctor, todo está tanto en el canal de YouTube, están todas las conferencias grabadas. Entonces, esto, ustedes pueden ir y se van a dar cuenta que si bien él habló de la parte psicoanalítica y psicológica de cómo criamos a los chicos, les puedo garantizar que les voy a demostrar que nosotros tenemos este problema de muy temprano. Muy, muy temprano. Antes, y les me voy a remontar, yo cuando era chico no tenía esto, no tenía ni sumadora, tenía que sumar todo a mano. No existía los botoncitos para sumar. Así que para ir a jugar al fútbol, nosotros nos íbamos a jugar al fútbol cuando terminábamos nuestras tareas, por eso las terminábamos posiblemente, y jugábamos al fútbol y íbamos en bicicleta. Bueno, ahora eso no existe, y ahí tienen el primer problema de la cría. ¿Cómo criar hijos saludables? ¿Cómo hacer crecer hijos saludables? Tiene que ver, y lo voy a mostrar al final de todo, tiene que ver con cómo está el embarazo, qué es lo que piensa el padre. Y ustedes me van a decir, sí, doctor, mi esposo es muy nerviosa. Bueno, que se tranquilice, que se tome un té de tila, que empiece a mirar por los hijos, que no verbalice que los hijos son muy importantes, que lo aplique. Son muy importantes, entonces, háblale bien a tu esposa, que tenga un buen embarazo. Ya lo voy a relacionar con la diabetes del embarazo, ¿ok? Lamentablemente hicimos un webinar de diabetes del embarazo, pero ahora que tenemos a Omidres, posiblemente vamos a hacer otro, de enfermedades endocrinológicas en el embarazo, especialmente el manejo de las tiroides, bastante deficitario, el manejo tiroideo en el embarazo, bastante difícil también, ¿no? Quiero que miren, esto es un informe oficial, esto es del gobierno. Es muy buen informe, todo el mundo que entre la palabra informe sobre la salud de los mexicanos, le va a aparecer un informe de muchísimas hojas. Acá tienen cardiopatía isquémica, diabetes, diabetes, cardiopatía isquémica. Ambas posiblemente debido a la diabetes y la hipertensión. En los hombres sigue el homicidio, pero acá tienen lo que la muerte por cirrosis hoy debida al hígado graso, lo que acaba de nombrar la doctora. Yo esto no lo preparé con la doctora, pero fíjense ustedes, las enfermedades relacionadas con la obesidad. Doble de cáncer de mama cuando uno es obeso. No obeso 3, obeso 1. Entonces, acá sí, fíjense ustedes la cantidad de muertos. 42.000, 43.000, 33.000, 40.000. Estamos hablando de miles y miles de muertos. Y entonces el informe habla de algo muy interesante. Dice, la mala alimentación, este es el informe de los mexicanos, ¿eh? Esto no lo escribí yo, esto es un informe del Ministerio de Salud. La mala alimentación caracterizada por el ingreso de la ingesta de azúcares añadidos y grasas saturadas en exceso, así como el bajo consumo de frutas y verduras, aunado al largo tiempo que pasa frente a pantallas de televisión
tabletas y computadoras y a la baja actividad física. Y al consumo de tabaco y alcohol hacen más propensas a las personas a padecer sobrepeso y obesidad. Y a la vez que los predisponen a sufrir enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes y algunos tipos de cánceres, entre otros. El gobierno mexicano en el 2016. Esto no lo digo yo, ¿eh? Esto lo dice todo. 125 millones de habitantes muestran esto y lamentablemente seguimos en lo mismo. Señor, vacúnese, cúbrese la boca y nos olvidamos que el miedo al COVID, nos olvidamos que la obesidad duplica la muerte por COVID, nos olvidamos que la persona que no hace ejercicio y que no hace meditación empeora su posibilidad de cuando entra al hospital, de mejorar. El mismísimo reporte dice, sin embargo, los datos disponibles muestran que en el año 2012 en México todos los grupos de edad presentaron altas prevalencias de consumo excesivo de azúcares añadidos. Esa mujer que presentó la doctora Omidres, que está comiendo el chocolate y que no sabe por qué tiene tanta ansia, la tienen acá, ahí la tienen. Es que, doctor, a mí me gusta mucho el chocolate. A mí también me gusta mucho el chocolate, pero quiero ver mis nietos grandecitos. Dice, los grupos con las mayores prevalencias de consumo excesivo son las mujeres y hombres adolescentes entre 12 y 19 años de edad. Ahora, ¿cómo llegaron a los 12 y 19 años de edad con prevalencia de consumo excesivo de alcohol, de azúcares? Fíjense ustedes, 85% y 71% respectivamente. Le siguen los adultos, tanto hombres como mujeres, con prevalencia de aproximadamente 64% y después las niñas de edad escolar. Y no sabemos por qué hay resistencia a la insulina. No sabemos por qué tenemos problemas para la fecundación, o mejor dicho, tenemos tanta esterilidad. Estamos hablando del consumo añadido de azúcares. Acá tienen la estadística y voy a hablar un poquito ahora sí de glutatión. Voy a ir un poquitín más rápido porque estoy un poquitín atrasadito. Entonces, dice acá, esto es referido básicamente, viene sí una diapositiva de Colombia para que vean que también ronda más o menos en lo mismo en Colombia. Que no crean, dice, datos bebés sobre las diabetes Estados Unidos. 34 millones de personas tienen diabetes, el 10% de la población. Tiene solamente 27 tienen diagnosticada. O sea, hay 7.3 millones de personas en Estados Unidos que tienen diabetes, pero que no tienen diagnóstico. Ahora, ¿por qué no tienen diagnóstico? O porque no van al médico, o por los hombres específicamente, el hombre trata de no ir al médico, porque cada vez que voy al médico me daba las malas noticias. No, amigo, no es eso. Ahora vamos a los prediabéticos. Recuerden, 350 millones de habitantes, de los cuales 88 millones de adultos de 18 años tienen prediabetes, el 34% de la población adulta. Ahora, si ustedes van a Massachusetts, es el 17. Si ustedes van a Alabama, es el 55. O sea que la crianza tiene mucho que ver con la diabetes. Cómo yo sigo mi embarazo, etcétera, etcétera. ¿Y esta prediabetes se debe a qué? Se debe a la obesidad, amigos. Yo les voy a mostrar que el 90%, lo mismo es en Bogotá, lo mismo en Cartagena, lo mismo a nivel nacional, acá es el 5%. Pero si ustedes van a un estudio privado de la prevalencia de diabetes en Colombia, se dan cuenta que es el 8%, como en Bogotá. Y este el problema es la diabetes tipo 2. Es prevalencia de tiempo inadecuado frente a pantallas por sexo y grupo de edad. De los 15 a los 19 años,
un exceso de prevalencia en la pantalla del 30%. Fíjense, ustedes no son los señores que creemos que ven televisión. No, no, son los chicos. Ah, no, pero yo voy a ver la Champions. Claro que vas a ver la Champions. Pero hay que ver con qué ves la Champions. ¿Lo ves con unos pedazos de manzana o lo ves con chips, con queso, etcétera, etcétera? Y acá tienen, esto es lo que nos pasa a todos nosotros, la nena de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, no importa cuál, todo el mundo tiene que tratar de dar de mamar a su hijo, tienen tendencia a ser delgados, tienen tendencia a tener un mejor perfil de colesterol, perdón. Entonces ahora sí vamos a ver lo que en gráfico, porque acá sí nosotros podemos actuar. Acá se hace muy difícil, ya no tenemos, ya se han muerto las células productoras de insulina. Acá las células producen insulina a todo lo que dan hasta que empiezan a morir. Y por eso la prediabetes, la palabra pre, seguro que la van a sacar, porque la gente tiene... Ay, no te preocupes, recién dentro de 10 años vas a tener diabetes. Sí, pero mientras, tu riesgo se triplica de tener un problema coronario. Entonces, y recuerden la depresión, yo no les quiero hablar de la depresión porque hicimos todo un webinar de la depresión. Entonces voy a volver a repetir. Llego al médico, me chequean, tengo el azúcar en 90, estoy en ayunas y me creo que estoy bien. Pero como estoy con sobrepeso severo, de leve, por muchos años, mis células productoras de insulina están al tope. Y en cuanto empieza a declinar la producción de insulina, aparece este pequeño aumento en el azúcar que llega en ayunas a más de 100. Así que la declaro prediabética, pero tiene 20 años en the make. Hace 20 años que deberíamos haber mejorado mi peso para que solamente necesite este nivel de insulina, no este. Ya la insulina lastimó mis células de los vasos sanguíneos, como mostró la doctora en ese cuadro que dice obesidad 1, y dice clarito de las enfermedades coronarias. Uno no tiene que estar con una obesidad 3, con un índice de masa corporal de 40. No me voy a detener más, porque si no, no voy a llegar. Vamos, quiero que contestemos la mayor cantidad de preguntas. Dice, la diabetes tipo 2, esto es en Colombia, se presenta más frecuente en la edad adulta. Esto es el gobierno, el Ministerio de Salud. Esto no es el doctor Schoenhoff. Y se debe a que el organismo no produce suficiente insulina o a que las células la ignoran. Es la más frecuente en Colombia y se asocia a peso corporal excesivo y a la inactividad física. ¿No les parece hora que cambiemos un poco esto? Dice Mafalda, hay que esforzarnos por recuperar la risa, porque lo que es la cintura ya está perdida. Esto es una cosa que todo el mundo tiene que cambiar. Realmente no importa qué edad, usted pierde el 10% de su peso y baja el 20% su posibilidad de tener un ataque al corazón. Dice Mafalda, le pedí a Dios cordura y creo que entendió gordura. Está exactamente lo que no tiene que hacer, es atribuírselo a donde no hay que atribuirlo. Estos son todos chistes, estoy en la etapa de mi video que ya no me importa entrar en razón. Con entrar en mi ropa me conformo. Lo que dijo la doctora hace unos minutos. Cuidado, amigos, porque no le echemos la culpa al gobierno que nuestros hijos tengan diabetes. No le echemos la culpa al gobierno que, como necesito una cirugía, tengo que esperar 1 año para que me atiendan. No, amigos. Muchos de nosotros no necesitamos cirugía. Lo que necesitamos es un cambio.
Claro, si hace 20 años que abusamos nuestro cuerpo, necesitamos por lo menos el 10%, un par de años, para dejar de abusar de él, hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Recuerden que cuando una hija ve a la mamá hacer ejercicio, hace ejercicio. Así que recuerden bien esta curva, porque una de las cosas que pueden modificar cuando ustedes empiezan a cambiar su dieta, empiezan a hacer ejercicio, es el donador de cisteína, donde va a recuperar estas células dañadas, pero tiene que ir acompañado de un cambio importante en la forma en que nosotros vemos nuestro cuerpo. La cosa es que yo ya soy así. ¿Alguien le dijo alguna vez que soy de hueso gordo, de hueso duro, de hueso grande? Amigos, acá no hay personas de hueso grande, acá hay índice de masa corporal. Yo a veces dejo 2 o 3 kilos por si la gente piensa eso. Ok, su índice de masa corporal más grande indica 78 kilos. Muy bien, vamos a llevarlo a 80. ¿Cuándo va a bajar esos 26 kilos? Y Claudia se ríe porque lo escucha toda la semana. Miren lo que va a pasar en Colombia si no hay un cambio. Y fíjense ustedes la importancia, si los gobiernos, en vez de preocuparnos todos los días de lo que, cómo hacer las cosas, nos dirían, mire que si usted pesa menos, coma frutas y verduras, deja de fumar, tiene la cuarta parte de posibilidades de morirse de COVID, no de tener, de morirse de COVID. El gobierno no lo dice. A ver si dejamos de tomar Pepsi-Cola, Coca-Cola, etcétera, etcétera. Acá está lo que va a pasar en el 2030, faltan 9 años. El número de personas con diabetes aumentará en un 148%, mientras que la población solo va a aumentar 40%. ¿Y quién va a tener? Estos nenitos van a tener que cuidar a esos diabéticos. El nene que ustedes ven arriba, en el año 2035, nació, iba a tener 15 años, y va a tener que llevar al papá a la diálisis, al abuelo a la diálisis. Así que acá es donde empieza el cuidado de tu hijo. Señora, si usted está con un abusador, salga corriendo. Su hijo va a tener problemas de deficiencia de atención con hiperactividad, desórdenes de conducta, agresión y ansiedad. Acá dice clarito, clarito. ¿Y quiénes son los que comen cualquier cantidad? Los estresados, los ansiosos. Si usted quiere mejorar desde un principio a su hijo, dígale a su esposo, no si la quiere usted solamente, si quiere al hijo. Si no tiene celos y por eso grita y por eso viene tarde y por eso exige. La parte neuroendocrina es fundamental en la descendencia femenina. Recuerde los problemones psicológicos y físicos que tiene un síndrome de lo cual la vamos a comprometer a la doctora a hablar, que es el síndrome del ovario poliquístico. Inclusive de las que tienen ovario poliquístico sin tener quistes, en el ovario. Entonces, acá sí les digo, el estrés tóxico y las experiencias adversas a las que está expuesto el feto y el niño o niña durante los primeros años de vida cambian la arquitectura de su cerebro, lo que tiene consecuencias a nivel físico, psicológico y neurocognitivo para él o ella, incluso a largo plazo. Esto no soy yo, ¿eh? Miren que arriba dice estrés prenatal, está la doctora Elisa Aguirre, etcétera, etcétera. La ansiedad materna, los cambios persistentes, no me quiero detener. Entonces ahora, ¿cómo mejoramos esto? Muchas de las enfermedades del embarazo, del parto, del puerperio, y muchas de las personas que están en ese famoso síndrome X, síndrome de gordura, diabetes subclínica, prediabetes, como le quieran llamar, mejora con el donador de cisteína, una dieta, una consulta en especialista en metabolismo,
No todos los endocrinólogos les gusta hablar de metabolismo, así que sí pueden hacer una consulta en ese sentido. Entonces, ahora sí, ¿qué es el estrés oxidativo? Es lo que tienen las placentas en personas que tienen diabetes gestacional, las que tienen preeclampsia, las que tienen ambas cosas. No me quiero detener, simplemente quiero mostrar que el estrés oxidativo está mezclado con muchos de los problemas que tenemos nosotros y que no logramos entender la importancia de aumentar el glutatión para mejorar el estrés oxidativo. En la placenta, en el niño gordo, no solo, miren, yo me acuerdo una vez que vino un especialista pediatra del Children's Memorial y mostró las estadísticas del Children's Memorial. Si un chico está por arriba del 90, del percentilo 95 cuando tiene 2 años, el 50% son obesos a los 12 y el 50% desarrollan diabetes a los 22. Yo no lo podía creer que uno puede predecir que uno de cada 4 chicos a los 2 años con sobrepeso, o sea, en la curva de peso, van a ser diabéticos. Solamente 20 años después. No hablemos ahora de las consecuencias de esa diabetes para tu familia, para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que les propongo? Primero que miren que la persona que los invitó les acerque lo que es el glutatión, lo que es el donador de cisteína, la importancia que tiene para recuperar este páncreas, especialmente en pacientes que no usan todavía insulina, que están en esa curva pero todavía no la necesitan. La importancia de a los 40, a los 50, no dejar un padre amputado o en diálisis a los 60, un regalo que les hacemos a nuestros hijos. Dejarle un padre amputado, un padre debido justamente a la obesidad que produce diabetes y que produce esas amputaciones. Entonces, esto básicamente es donde se absorbe. El donador de cisteína tiene que ser una cisteína muy especial, ya la persona que le va a explicar, para poder recuperar justamente que llegue esa cisteína muy peculiar a todos, absolutamente todas las células, inclusive mejorar esas células inflamadas que tienen muchas de las personas que creen que no tienen inflamación, solamente tienen obesidad. Más les digo, los cirujanos plásticos, por lo menos lo que he visto en el oeste de los Estados Unidos y de México, usan mucho esto justamente por la inflamación y la oxidación que produce el extraer grandes cantidades de grasa. Para el metabolismo, no solo para la grasa, para el metabolismo general es un cambio enorme en la inflamación. Entonces, esta es la manera en que uno puede mejorar a esa célula pancreática, a la célula hepática que le colecciona grasa, a la célula de la persona que ya tiene la obesidad, que ya tiene la inflamación, que ya tiene todo este tipo de cosas. Entonces, acá tienen esto de los mexicanos también, dice, en la actualidad las enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades cerebrovasculares, la cirrosis y el cáncer, dominan el panorama de la mortalidad. ¿Qué es lo que habló la doctora? De la tendencia a la cirrosis, la tendencia a la enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer con nuestra familia? No le pidan al gobierno que les diga que no tomen Coca-Cola. Entonces, lo hicimos, esto está todo. Lo que ustedes ven, pueden ir a buscarlo al canal, seguro que van a encontrar la estadística de cáncer de mama. La doctora Josefina Orozco dio clarito cómo se debe comer, a pesar de que todos nosotros nos gusta, como a mí los alfajores, qué es lo que se debe hacer, sobre qué, sobre la base de qué.
de tomate, lechuga, cebolla, todo en forma sin meterlo en la licuadora. No vayan a parar en ningún lugar donde vean hamburguesas o papas fritas. La doctora, se acordará Claudia, cuando nos dijo que le agregaban alcohol al aceite para hacerlo durar más. ¿Vos te imaginás tus papas fritas que saben de bien porque están freídas en aceite y alcohol? ¿Vos te imaginás lo tóxico que es, no? Así que les agradezco mucho. Yo creo que ahora hay que contestar preguntas. Hay preguntas de todos colores. Así que vos, Claudia, manejás esto. Así es, mi querido doctor Xolco. Y obviamente, no solamente aquí en el chat que tenemos en Zoom, sino también hay un montón en la página de Face. Para los que preguntan, pregúntale al doctor. Esas son Zooms que hace el doctor Xolco privado para su organización. Pero creo que si ustedes se ponen de acuerdo con los profesionales de la salud que son parte de su organización, pueden empezar a hacer ese tipo de Zooms para ayudar a la población. Así que esos sí son privados, no podemos compartirlos porque solamente es de la organización del doctor Eduardo. Obviamente ahorita ya se está duplicando la doctora Omides, que también está haciendo ese tipo de Zooms. Así que son cosas que se pueden duplicar. Hay una pregunta. Pero, perdón, Omides también debe hacer consultas de obesidad. Sí, te digo porque hay algunas consultas que obviamente son un poco largas. Acá dice yo tengo 30 kilos o 30 libras de más. Les digo que en general, nosotros teníamos inclusive una enfermera que se ocupaba del seguimiento de estos pacientes. La obesidad es una enfermedad. La obesidad no es un chiste. Esto de la obesidad... nosotros lo miramos, hacemos el chiste del señor que no puede entrar en el asiento del avión, todo lo que ustedes quieran lo pueden hacer el chiste, pero entre los médicos el mundo está realmente muy preocupado porque no va a haber dinero y ustedes, los que están en este Zoom, los que están en este Face, tienen que pensar que alrededor el mundo no piensa por nosotros. El mundo trata de vivir políticamente y la política muchas veces no juega mucho con los intereses creados por Pepsi-Cola, por los laboratorios. La obesidad es realmente un negocio maravilloso. Es un negocio maravilloso. Ustedes no saben la cantidad. No voy a hablar de médicos, pero muchos cirujanos plásticos, muchos, viven de la obesidad. Muchos viven de la creencia de las personas que las tocan con la varita mágica. Lo que dijo la doctora de que entran al quirófano, salen del quirófano. Esa pequeña diapositiva donde la grasa no es que siempre se convierte en algo delgado, no, después la grasa inflamada es un problema, es una grasa que multiplica. Entonces sí es importante que todos ustedes vean este tipo de cosas que quedó grabado, ¿no es cierto? Así es, Doc. De hecho ya se compartió ahí la página del doctor Omidres, también la doctora Omidres compartió ahí su página de website para quien quiera obviamente hablar con ella o tener una cita con ella, bueno, pueden contactarla por medio de ambas páginas. Adelante, doctora. De hecho, estoy tan en sintonía con lo que usted dice, doctor Eduardo, que nosotros trabajamos con un programa para seguir a los pacientes y para ser un equipo de trabajo. Porque el tema de obesidad es un manejo multidisciplinario y un manejo de diferentes escenarios, ¿no? Y hay que trabajar educando al paciente, trabajar su mente, trabajar el cuerpo, trabajar las hormonas, trabajar la familia, trabajar desde manera multidisciplinaria, interdisciplinaria inclusive, para poder entender dónde está la situación y poder darle el apoyo. Porque el problema del peso no es perder. Todos los pacientes con obesidad saben perder peso. El problema es no volverlo a ganar. El problema es mantenerse en el peso saludable. Entonces, el peso se pierde. Yo le digo a mis pacientes, yo les puedo hacer perder, ¿cuánto quieres? 15, 20 kilos. Yo, dame 6 horas y te los quito. Nos vamos a un quirófano, yo te quito una pierna o dos y te puedo quitar todo lo que quieras. Pero eso es realmente funcional
es realmente práctico, es realmente algo armónico, no. Ah, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Peso o armonía? ¿Peso o funcionabilidad? ¿Peso o salud plena? Entonces, el objetivo, y hay que trabajar en cambiar el foco del peso a la salud plena, de entender que parte del peso saludable es el resultado de un estilo de vida saludable y que no vienen pastillas, evidentemente. Exactamente. Bueno, por ahí está la primera pregunta, si están de acuerdo los dos, porque si no nos va a ganar el tiempo. Es de Face, la señora Mariana. ¿Los problemas metabólicos pueden ser hereditarios? Si es así, ¿podemos hacer un cambio? Bueno, los problemas metabólicos, como la gran mayoría de los problemas de patologías crónicas, tienen una predisposición genética o hereditaria. Pero gracias al avance de la ciencia y al estudio de la epigenética, hoy sabemos que no son escritos a piedra, que podemos modificarlos. Y esta es la maravilla de la epigenética, que si nosotros sabemos que tenemos una predisposición a, por ejemplo, en mi familia hay antecedentes de diabetes, de hígado graso, de enfermedades cardiometabólicas, yo tengo un gen que tiene mayor predisposición a abrirse, a producir esa enfermedad. Entonces yo tengo que tomar una responsabilidad de mantener ese gen cerrado. ¿Y qué hago? Mantener un estilo de vida saludable, darle mucho donador de cisteína, muchos vegetales crudos, hacer mucha meditación, hacer mucho ejercicio para que ese gen se mantenga cerrado y evitar la expresión de ese gen. Entonces yo tengo que trabajar en que esos genes se mantengan cerrados la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, yo le invitaría a todos los que están aquí en el Zoom y a todos los que nos estén viendo por las redes sociales que hagan esto y se miren sus nudillos. Y se miren sus nudillos y se den cuenta si sus nudillos son del mismo color que el resto de la mano. Si usted tiene los nudillos más oscuros que el resto de la mano, es momento de poner atención. Eso es un indicio de acantosis. Y la acantosis es la expresión clínica de exceso de insulina. Por la causa que sea, medicamentosa, sobrepeso, sedentarismo, bla, 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 edad, lo que usted quiera. Ojo, ya su piel está hablando. Si usted se mira aquí al cuello y se ve pliegues oscuros, es momento de tomar acción. Porque su piel está hablando. Su cuerpo está hablando. No esperemos que llegue una enfermedad. Cuando ya usted está así, con las pliegues oscuros, con el cuello oscuro, haga algo, bote el azúcar de su casa, saque el pan, alimentos procesados, nada que venda en el supermercado, váyase a la tienda y compre vegetales crudos, coma sano, comprométase. Y si no le gusta, menos le va a gustar estar en una silla de ruedas, en una cama, piense en sus hijos. Básicamente. Y si no quieren, pues hagan fácil. Hablé con ellos y le digo, ¿ustedes están dispuestos a cargar conmigo en una silla de ruedas y a cambiar su vida dentro de 10 a 15 años cuando yo esté enfermo? La pregunta. Realmente hay que hablar así porque a mí, como profesional de salud, me da mucha tristeza y dolor ver gente que le cambia la vida a toda su familia por no tomar una decisión a tiempo. Doctor Y, y no diga, y voy a agregar solamente primero, seguro que a mí no me va a tocar, ¿no, Midres? Seguro que a mí, porque mi tía, o sea, que vivió 98, ¿sí? Te suena familiar, ¿no es cierto? O sea, Sí, todos los el que... pensamiento del Claro, adolescente exactamente. Superman, eso no me va a pasar a mí, el SIDA no me Exactamente. va a dar a mí. Por eso es que hay que empezar muy temprano a no comprar Cheetos, a no comprar Doritos, a no parar en el hamburger, en la hamburguesa, en las papas fritas, en la cosa rápida. Yo no voy a decir que seamos puritanos, pero sí les digo, tengan mucho, mucho cuidado con eso. Inclusive, esto que dijo la doctora, en realidad, yo que soy médico de familia, lo propuse dentro, porque se lo robamos a un endocrinólogo que hay en el hospital en Norwegian, que es un hombre muy inteligente, tiene tres enfermeras que se dedican solamente al seguimiento, saben perfectamente la parte psicológica del paciente. Ese paciente que se sube a la balanza todos los días, bueno,
que no te subas a la balanza. Si no quieres deprimirte, no te subas. Subite solamente una vez por semana. Con que cambies solamente a frutas y verduras, ya eso es un avance enorme para tus arterias. Entonces sí es importante para cada uno cuando nacen los chicos. Eso que dijo la doctora, nosotros en la curación de heridas, los pacientes de curación de heridas, 75-80% son diabéticos. Y todos tienen 60 años, ninguno tiene 90, todos tienen 60. ¿Por qué? Porque casi seguro ninguno llega a tener heridas a los 75 porque mueren antes. O sea, invertir el tiempo en el ejercicio ya está probado. Si usted no hace ejercicio ahora, el tiempo lo va a perder en la curación de heridas, lo va a perder en que no va a poder trabajar, lo va a perder su hijo cuando lleve la diálisis. Le voy a contestar a la señora por qué dijo que esta pandemia no hay vacuna. Señora, no hay vacuna para la obesidad. Eso es lo que dijo la doctora. Esta pandemia, la pandemia de obesidad, empezó hace 50, 60 años. Le decíamos síndrome X. Todos los diarios decían, pero ¿cómo puede ser que en estos últimos 10 años los diabéticos hayan crecido? Entonces íbamos a Estados Unidos y lo mismo, íbamos a México y lo mismo, y nadie sabía por qué, hasta que se describió metabólicamente el famoso síndrome X o síndrome metabólico. Es una cosa básicamente el trastorno hormonal general que produce la obesidad. Hay cosas extras, como mostró la doctora acerca de la inflamación, ¿no es cierto? Que es todo un capítulo inflamatorio, ¿no es cierto? Pero esto es fundamental. La pandemia es la obesidad. Ahí tenemos el problema. Vos podés vacunar para el COVID, pero si nos ponemos la mano en el corazón y todo el mundo hubiese estado comiendo frutas y verduras porque culturalmente hubiese sido así, y hubiésemos caminado en vez de agarrar el auto para ir a nuestro trabajo, y hubiésemos hecho ejercicio durante los últimos 50 años, les puedo garantizar que hubiésemos tenido muchísimo menos muertos, aunque a ustedes les parezca mentira. El donador de cisteína está en el mercado del año 1996. Yo lo descubrí y ya trabajaba. Yo en el 1996 terminé mi segunda residencia y no lo descubrí hasta el año 2016. Adelante, Claudio. Ahí hay otra pregunta. Hay muchas que son muy comunes, que ya fueron respondidas por la exposición de la doctora Omides y el doctor Eduardo. Hay una que dice, ¿ustedes recomendarían la cirugía gástrica o liposucción y en qué niveles o no la recomendarían? La cirugía bariátrica tiene sus indicaciones muy precisas y tiene unas indicaciones muy precisas. ¿Okay? Hay que estudiar al paciente y darle indicación precisa, porque hay que entender que eso son cirugías de amputaciones. Lo que pasa es que son amputaciones internas, no las vas a ver. Entonces, eso tiene la misma indicación como cuando le amputas una pierna o un brazo a alguien. Bueno, hay indicaciones, hay momentos a quien le amputas un brazo o una pierna a alguien. Igual, cuando lo requieren, el momento que lo requieren y cómo lo requieren, ¿no? Eso hay que ver la amputación. O sea, la única diferencia es que la bariátrica es una amputación interna, pero sigue siendo una amputación, incluso aún con repercusiones mayores. Porque yo le puedo poner a un amputado de una pierna una prótesis. Yo no puedo ponerle una prótesis de pierna, de estómago, ni de duodeno, ni de intestino delgado, para que absorba nutrientes a un paciente de un bypass. Entonces, es allí donde está la situación, ¿no? Entonces, al paciente que tenga indicaciones precisas. La cirugía plástica tiene sus indicaciones precisas. De reconstrucción, hay muchos pacientes que luego que han perdido peso necesitan reconstruirse porque necesitan tener armonía con lo que están viendo en el espejo y su nueva corporalidad, y que es indispensable, es parte del proceso hacia la reconstrucción de un peso saludable, pero no como la vía única hacia buscar el peso saludable. Es parte del grupo de herramientas que se usan para alcanzar esa salud plena.
pero no es la única y probablemente no es la primera. Doctor. Sí, comparto plenamente. Yo, ya saben que la Asociación de Cirugía Bariátrica tiene sus indicaciones y obviamente los médicos de bariátrico ganan muy bien cuando hacen la cirugía, pero recuerden también, primero, durante muchos años tuvimos casi el 7% de muertes con cirugía bariátrica o de la cirugía de bypass. La segunda es, mucha gente tiene muchos problemas posteriores, porque si vos mentalmente no estás bien, si vos no has podido adelgazar, si no has podido hacer ejercicio, ¿sí? O sea, mentalmente tenés que estar preparado para esta cirugía. Número tres es, esto, nuestra idea con la doctora es que todo el mundo tome conciencia lo antes posible. Que saque todo lo que sea azúcares. Y los azúcares, no incluyo el azúcar solamente, incluyo a la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la Fanta, el Gatorade, todo eso que ustedes creen que hidrata muy bien, tiene azúcar. Y por eso sabe también el Gatorade de naranja, ¿no es cierto? ¿Para qué nos vamos a engañar? Entonces tengan mucho cuidado pensar que la cirugía bariátrica, cuando ustedes tienen una persona diabética que ya no puede controlar, que tiene 35 de índice de masa corporal, recuerden de esto de índice de masa corporal 30 y diabetes, hay que tener mucho cuidado de exponerse a 3 o 4% de muerte en alguien que tiene 40 años. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el cirujano. El americano le encanta eso de cirugía. Operación, curación. ¿Sí? Entonces, si vos tenés algo, yo te opero. Yo no te digo a vos, por ejemplo, el cardiólogo te hace el bypass, el cardiocirujano, y no le dice a los hijos, mire muchachos que ustedes terminan iguales, ustedes están fumando, su papá fumaba, ustedes están comiendo mal, su papá, y recuerden que no el cirujano, lo que va a tener es otros 2, 3, 4 pacientes en los hijos. Entonces, y tampoco yo le puedo echar la culpa porque a él le pagan mucho mejor por la cirugía que por este counseling, que por esta consejería. Por eso les digo, una de las cosas es no proyectar, el médico no me lo dijo. Sí, no sé si alguno de ustedes fumó, yo fumaba, y en la caja de Marlboro ya venía del costado que el cigarrillo producía cáncer. Y yo fumaba, llegué a fumar 3 acatados al día, imagínense. Entonces, tengan mucho cuidado, esa omnipotencia adolescente que les dije, que hace que este adolescente le diga, a mí no me va a pasar nada, un poco más no me pasa nada, yo puedo fumar un piquitín de cocaína, nada pasa. Todas esas cosas están ocurriendo en nuestras narices. Y la idea para los que preguntan que subieron, no estén preocupados por lo que subieron, hagan ejercicio, saquen todo lo que sea pan, pastas, postres, pizza y papa. Y se van a dar cuenta que sí pueden bajar. El problema es que no nos damos tiempo. Claudia estaba presente cuando el señor dijo, bueno, yo tengo 2 trabajos. ¿Cuántas horas trabaja? 16 horas. A ver, déjame ver 16 horas y tenés que comer, tenés que ver a tus hijos. ¿Cuántas horas dormís? 5. ¿Y cuándo haces catch-up? Bueno, obviamente esas células envejecen enormemente. Por supuesto que el señor llega y tiene un hambre bárbaro, si tiene 2 trabajos. ¿Y qué va a comer? Lo que en el camino, por eso McDonald's te despacha en menos de 1 minuto. Tenemos que tener cuidado. Y usted me va a decir, bueno, doctor, yo necesito comer. Bueno, cambien de trabajo. Vayan a un trabajo. Existen trabajos donde uno tiene que cambiar, pero progresa en el trabajo. Trabajos independientes. No le echamos la culpa al gobierno. No sé si... Bueno, nos vamos con esta pregunta, doctor Xolco, porque eso nos ha pasado mucho en Pregúntale al Doctor.
el que creo tengo el peso ideal y el saber cuál es el peso ideal. Y obviamente ahí la doctora compartió la página del CDC, Centro de, para el Control de las, y Prevención de las Enfermedades, obviamente para ver la masa o el índice corporal correcto. ¿Es importante saber cuál es nuestro peso ideal o creer? Porque siempre el doctor hace la pregunta, ¿estás de sobrepeso? No, yo estoy perfecto. Y cuando les pide, obviamente, cuánto pesas ni cuánto miden, pues estás 20 o 30 libras sobre tu peso. ¿Qué tan importante es el saber cuál es el peso ideal? Que esa es la pregunta de Javier de Facebook. Bueno, doctora. Yo quiero, perdón. Y adelante, doctor. Acá hay una pregunta que creo que es importante. Dice, ¿qué relación existe entre estrés y sobrepeso? ¿Y cómo manejar el sobrepeso y la obesidad en centros educativos para integrar padres e hijos? Y seguro que vos estuviste en alguno de estos, ¿no? Sí, cómo no. Nosotros hemos, yo he tenido la oportunidad de trabajar este tema justamente, y es un tema muy importante. Punto número uno, estrés y obesidad. El estrés es el detonante del cortisol, y el cortisol es favorecedor de obesidad, y sobre todo obesidad central, esa que produce hipertensión, aumento de colesterol, de triglicéridos, de glucosa elevada, y para usted contar, ¿no? Además de que es cambio de lo que llaman el reloj biológico, el ritmo circadiano, y favorece más obesidad. Entonces sí es muy importante que manejar adecuadamente el estrés. Para eso el mindfulness, la meditación, el respirar, respiración abdominal, todo esto es muy, y el ejercicio es sumamente importante. Recuérdense que la alimentación alcalina, el alcalinizar tu cuerpo, va a ayudar a mejorar el manejo de estrés, porque los alimentos acidificantes irritan el cerebro, el gluten irrita el cerebro, el azúcar irrita el cerebro, y eso empeora la respuesta al estrés. Entonces, aquí todo tiene que ver con todo, evidentemente. Por otro lado, ¿cómo mejorar para que los niños en las unidades educativas? Mire, lo que nosotros hacemos con los niños en las unidades educativas es una aberración, realmente. Mandan a los niños sin comer para el colegio, o sea, en hipoglucemia. A la primera hora a ver matemática, un cerebro en cetosis. Y después llegan y en el colegio le van a comer en el recreo azúcar. ¿Qué hace el azúcar? Irrita el sistema nervioso. Esos niños irritados, gritando, no los logran sentar después del recreo. Imposible. Y la maestra, ¿qué está comiendo en el recreo? Yo lo he visto, porque cuando llevaba a mis hijos casi me infartaba, y más de una vez hice reuniones con las maestras. Un hot dog con una Coca-Cola. Entonces, todos los niños que estaban comiendo hot dog con Coca-Cola. Entonces, la maestra, con un cerebro explotado como un hot dog con Coca-Cola, se está durmiendo, está obviamente con una capacidad creativa nula, los niños con el cerebro irritado, y la maestra lo que está es gritando. O sea, no podemos tener un comportamiento y una capacidad cognitiva adecuada si los niños están comiendo azúcar. Es imposible. Entonces, el sistema nervioso no está funcionando adecuadamente. Y los papás le dan en el colegio para que se lleven de esas cajitas Yuki Pack, de estos juguitos que tienen químicos y azúcar a toneladas. Señores, no les dan agua. Agua. Entonces, un cerebro deshidratado con Yuki Pack, con azúcar y químicos. Por Dios, señores. Ahí está entonces la respuesta a esta persona que abre y dice, pero ¿cómo, qué es lo que hay que hacer? Bueno, sea usted la oveja negra. Mitch Herman, la verdad que yo tengo que... hacíamos una reunión por mes, por grupo, por supuesto, porque es un departamento enorme, y en la reunión había café, no había jugo de naranja, porque ustedes saben que el jugo de naranja se le agrega azúcar. Había aguas, había peras, había manzanas, y todo el mundo se quejaba y lo cargaba. Le decía, Mark, ¿vos no desayunás? ¿Vos no? Porque ustedes saben que el chorizo, papa frita, ¿cómo se llaman? Las papitas, sí, con aceite, fritas, etc. Y eso nos gusta a todos. Pero lo peor que vos podés hacer es no cambiar y pensar que no cambiar para que no te critiquen. Porque yo sé que a mí me critican. Yo lo sé, y a Omidre también. O sea, la idea justamente es cambiar.
Ustedes me van a, voy a, por último, nosotros perdimos en el hospital de Cook County, un hospital de condado que atiende los pacientes en Estados Unidos que no tienen dinero, perdimos un fondo de que era de 2 centavos por lata de Coca-Cola, Pepsi-Cola, todo eso que venden en las escuelas, está prohibido sacarlo. No lo puedes sacar porque el chico, uno es libre de poder comprar lo que uno quiere. Así que le pusieron un tax y en Springfield, en Illinois, las empresas gay, porque ustedes saben que en realidad son 3 grandes empresas, hicieron lobbying con los legisladores y tuvieron que sacar el tax. Nos quedamos sin $70 millones para tratar de atender al público que no tiene dinero. Por eso les digo que tengan mucho cuidado. A sus hijos hay que enseñarles de una manera distinta. A pesar de que el 80 o 90% está sentado todo el día y sigue comiendo papas fritas y chitos, no lo hagan. Díganle, mirá, eso es un error lamentable. Lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? No sé si puedo contestar una sola información. Dice acá... Estamos a 4 minutos, doctor. Adelante. Sí, dice acá... había una persona, dice, gracias por esta información, tengo sobrepeso, consumí cortisona 1 año, hoy tengo escleroderma con constancia y fe, salí. Le digo, para esta persona que se llama Norma, el donador de cisteína le va a permitir empezar a cambiar. No es que le va a permitir cambiar, va a tener que cambiar usted, pero le puedo garantizar que una vez que usted fabrica anticuerpos contra usted mismo, en realidad todos los tenemos, cuando usted desmodula y empieza a fabricar en grandes cantidades esos anticuerpos, ahora tiene que desoxidar esas células T, programadas ahora para dejar que usted produzca anticuerpos contra usted mismo. Así que el donador de cisteína para Norma es fundamental para empezar a cambiar. Luego, una vez que usted... ya, digamos así, la escleroderma comienza a no destruirle su esófago, su zona bucal, etc. Ahí sí usted puede empezar, ya seguro que está adelgazada porque es una enfermedad que en general produce adelgazamiento. Pero esto es muy importante para la señora que tome el donador de cisteína, ¿no es cierto? Muy bien. Nos vamos porque está la Championship y no podemos perder esa final. Doctor Omidres, yo sé que usted es de las mías, de puro soccer, igual que el doctor Eduardo. Ya sabe que nosotros le vamos al Chelsea, así que al mejor equipo del mundo mundial. Doctor Xolco. Hoy el Manchester. Les dejo allí a todos en el chat, les dejé un regalo a los que se quedaron hasta el final, porque los regalos son el cotillón a los que se quedan hasta el final de la fiesta. Les he dejado allí un regalo que es el entrenamiento gratuito, Los secretos médicos para dominar la balanza. Allí tienen 4 clases totalmente gratuitas de mi YouTube, donde están todos los secretos médicos para dominar la balanza, un entrenamiento que ya dio hace un tiempo, pero que tiene todo detalladito, explicadito, porque allí pues aquí fue apenas un poquito tiempo, esto es un tema muy largo, y sé que lo van a poder aprovechar. ¿Y cómo van a entrar? Yo estoy al final del chat. Ya lo compartí, doctor Xolco, la doctora Omidres lo compartió también, así que, como dice ella, las que se quedaron al final pueden tener acceso a ello. También lo compartí en la página de Ciencia y Salud, también ahí pueden tener acceso. Es un clic nada más, están a un clic para poder estar adentro. Mira, le contesto a Emily González para no faltarle el respeto que pide que le contesten. Emily, lo que podemos hacer es dejar tu teléfono, pedirle a la persona que te invitó, porque nosotros no nos pasamos de las 2:30. Entonces, dice, yo necesito urgente bajar de peso, tengo 20 kilos de más, soy paciente monorrenal y si no hago pronto puedo perder mi riñón. ¿Qué cantidad de...? Bueno, esto no es la varita mágica. La doctora, pedile a la persona que te invitó y te va a meter, yo no,
no entendí muy bien, pero me imagino que si vos vas a doctoraomidrepérez.com y ahí me vas a conseguir. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que te sugiero yo. Les agradezco mucho, Clau. Muchas gracias, Omidres. Doctor Omidres, gracias a ambos. Gracias, gracias. Y nos vamos corriendo a la Champions Chido. Un beso grande. Un abrazo. Hasta luego. Fin de semana. Chao, chao.